Daniel Douglas Home fue un famoso médium británico. Nació un 15 de marzo de 1833 en Escocia. Se casó en Rusia en el año 1856 con Alexandria Crowell. Hoy en este video te estaré contando un poco sobre la vida de este particular personaje del siglo XIX, en el que algunos, gran mayoría, afirman que sus hazañas con respecto a lo paranormal fue excepcional, y hay otros que piensan que es pura falsedad. Sea como fuera, amigos, tomen asiento y disfruten del video, que así comenzamos. El caso Daniel Douglas Home. A los 13 años comenzó a dar señales de facultades psíquicas. Nunca explotó sus facultades para hacer dinero. Jamás en el curso de 30 años de su misión extraordinaria se hizo pagar por las manifestaciones de sus dones. En 1857 le ofreció 2.000 libras esterlinas por una sola sesión. Él, pobre e inválido, las rehusó rotundamente. Se contentaba con solo decir: "He sido enviado para realizar una misión". Tuvo una vida irreprochable, según comentan algunos. Tenía visiones, levitación espontánea, manipulación del fuego, movimiento de objetos pesados sin ningún contacto, materialización de espíritus, curaciones extraordinarias y además transmitía mensajes de los espíritus. Todo esto se le atribuía a Daniel. El fenómeno de levitación fue una de las pruebas de las notables facultades mediúnicas de Home. Se asegura que varias veces se levantó en el aire en presencia de testigos de mayor reputación. En 1857, estando en un castillo de las inmediaciones de Burdeos, se elevó hasta el techo de una habitación bastante alta. Home, para dejar la evidencia, hizo una cruz con papel y lápiz en el techo, que según dicen hasta hoy día sigue marcado. Y otro de los casos más sorprendentes, según testimonios, dicen que Napoleón I lo había invitado a sus dominios. Hizo una sesión de espiritismo y la misma hizo aparecer una mano sosteniendo un lápiz. La misma mano hizo una firma, y la firma era nada más y nada menos que del mismísimo Napoleón. Y gente experta en caligrafía de la época asegura que ese hecho fue real. Ahora bien, si viste la película El Ilusionista, ya te das una idea de dónde fue sacado la idea. Y si no la viste, te sugiero hacerlo. En 1860, un artículo de Robert Bell dice: "Más extraño que una novela", publicado en Courthill, decía: "Se elevó desde la silla en que estaba sentado hasta unos 4 metros o 5 de pies más o menos del suelo. Vimos su cabeza pasar por un lado de la ventana hacia el otro, con los pies hacia atrás, tendido horizontalmente en el aire. Fue sorprendente". En 1868, al estar el médium en uno de los 4 de los 3 pisos del Hotel Huxley House, delante de varias personas, levitó saliendo por una ventana y entrando por otra, según afirman testimonios de la época. Tantos fueron los casos de levitación de Home que podría escribirse un largo capítulo dedicado exclusivamente a esta fase de su mediunidad. Además, fueron atestiguadas por tantos y tantos famosos observadores que consideraron tan claras estas evidencias que ningún hombre razonable podía ponerlo en duda. Hay también otras pruebas evidentes que son los numerosos testimonios de personas que en Inglaterra hicieron investigaciones valiéndose de Home y consideraron los resultados en cartas declaradas públicamente. Pero no todo es laureles para Douglas. En el libro El extraordinario mundo de los fantasmas dice: "Desde que era pequeño se le creyó habitado por un demonio. Luego los profesores de Harvard lo observaron y se convirtió en una celebridad. Lo tomaban por brujo, de forma que la multitud delirante asediaba su casa. Perdió sus dones mediúnicos durante un año. Luego los recuperó e inició una gran trayectoria que lo llevó a Francia
hasta Rusia. Solo hacía aparecer fantasmas incompletos, manos, rostros. Era excelente levitando, pero un científico de la época lo estudió, William Crookes. Ahora bien, según este científico, al control que ejercía durante las sesiones le faltaba rigor. Las actas elaboradas de Crookes revelaban que Douglas Home siempre tenía a su alcance objetos animados con movimientos extraños y a veces en contacto con ellos. Sea como fuera, amigos, el caso Douglas es extraordinario. Hay quienes afirman y hay quienes lo niegan. En la caja de descripción te estaré dejando un link directo para que puedas ver otros artículos con respecto a esta celebridad, que cuanto menos es curioso. Y bien, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te voy a recordar que hace unos días estuve promocionando un sorteo que estoy haciendo en mi cuenta oficial de Instagram. Estoy sorteando este libro, va, tipo cómics, ¿no? Tipo manga de Zelda. Para que vean, está disponible para que los que estén interesados en participar de esto, mirá, bastante gordito, bastante lindo, lo puedan hacer en mi cuenta oficial de Instagram, que está apareciendo justamente ahí, y participen por esto con el tema de envíos. Tampoco hay mucho problema, así que nada, gente, si es la primera vez que estás en uno de mis videos, te sugiero que te pegues una vueltita, y si te gusta el rock, ándate a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente algún que otro video te va a gustar. No se olviden, esto está en sorteo, así que, gente, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Suscribite, compartí, etcétera, todas las cosas que ya sabes. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justi y nos veremos en siguientes videos.